¿Por qué cayó el movimiento al socialismo? ¿Por qué cayó Evo Morales? ¿Por qué cae Álvaro García Linera y todo el entorno del llamado proceso de cambio? Una de las respuestas más frecuentes es porque en definitiva fue un gobierno mentiroso. A continuación vamos a ver algo de eso. La mentira del movimiento al socialismo, la mentira del MAS. Era lo que decía esta humilde mujer en el marco de las movilizaciones de los seguidores del MAS cuando Evo Morales aún fungía como presidente del Estado. Esta voz de protesta equívoca que rápidamente se viralizó tiene un trasfondo cargado por un interés político ineludible. Y muchos dicen, explica, resume, sintetiza cómo se manejó el movimiento al socialismo. Por un lado, la utilización de parte del campesinado sorprendido en su ignorancia. ¡Que renuncie Zapata! Sorprendido en su ignorancia, dije, claro. Algunos, otros no tanto. Otros fueron conscientes y formaron parte de la farsa. Y además con bastante creatividad. Disfrazados de policías, médicos, campesinos e incluso otros más imaginativos o fueron capaces de disfrazarse de mujeres de pollera. Cholitas, utilizando un atuendo lleno de historia que por supuesto debe ser respetado. Definitivamente en este último mes hemos visto de todo y estamos en condiciones de aseverar que estos más que visibles errores simplemente forman parte de un mal mayor. Se trata de la mitomanía con la que actúa el MAS, esa necesidad compulsiva de mentir que viene desde las cabezas. ¿Recuerdan esto? Yo solo digo la verdad. Mi gran deseo, quiero que sepa, volver a mi Chaco, quiero hacer algunas cabañitas, ya ustedes también van a ser abuelitos, abuelitas, vengan con su nieto a visitarme, les va a atender ahí. Lo mejor es someterse al pueblo, el pueblo diga. Si el pueblo dice no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe de Estado. Tenemos que callarnos, irnos callados. Recientemente, en México, ya en su condición de asilado, el mismo protagonista con otra mentira. Quisiera rápidamente ver esta masacre, que es parte de un genocidio que ocurre en nuestra querida Bolivia. La exautoridad en conferencia de prensa presentó una serie de pruebas con las que denunciaba represiones policiales contra los manifestantes en Bolivia. Sin embargo, a través de las redes sociales, varios usuarios desmintieron las imágenes compartidas por Evo Morales, atribuyendo que las acciones correspondían a un evento ocurrido en México el 2 de octubre del año 2003. Álvaro García Linera, ex vicepresidente del país, no queda al margen. En una conferencia que se daba en el marco del paro, mostraba un video del año 2008, que también fue desmentido esta vez por la consulta de una periodista. Vicepresidente, solamente hacer notar que este video del chiquitano es de 2008, solamente eso. ¿Cuál? ¿El último? Denuncian abusos o cuando la policía y militares aún no terminan el trabajo de quitarles armas, bombas a molotov, dinamita con las que son capaces de volar puentes y dinero. Mucho dinero, tanto que lo reparten. Contabilizar esa plata, pero que vean importante que dentro de la labor que se ha realizado el día de hoy. Pagando para sostener una mentira que se cayó gracias a la unidad de una ciudadanía con conciencia. Y que ahora volverá a las urnas en 120 días para reivindicar su derecho a elegir y lo más importante, que se respete dicha elección.